Alianzas América Latina, Unión Europea, para el impulso de la innovación. Para ello, quiero invitar al señor Sergio Afsha a desempeñar como moderador de esta sesión del programa. El señor Sergio Afsha es doctor en Economía, con diploma de estudios avanzados en Economía y licenciado en Economía de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Sus temas de investigación se centran principalmente en el área de innovación y la gestión de la tecnología y la evaluación de la política tecnológica. Es miembro del Grupo de Innovación, docente de Economía Política de la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en ERCORFI de la Universidad del Atlántico en Colombia. Asimismo, ha sido Journal Review de las revistas Apple Economics y de la Journal of Business Economics de Management. Actualmente es investigador principal y profesor en el área académica de finanzas, contabilidad y economía en Centrum Católica. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso al señor Sergio Afsha. Bien, muy buenos días. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación realizada, por invitarme a participar. Debo decir que, bueno, para mí es una gran satisfacción y una alegría, ¿no?, ver que se estén promoviendo este tipo de espacios. Pues como ya se ha señalado, hace falta, ¿no?, mucho más debate sobre temas de ciencia, tecnología, dar un impulso para que este se convierta en un tema prioritario para el Perú en los próximos años. Bien, para esta mesa redonda quiero invitar, por favor, a pasar a los señores Fernando Villarán de la Puente, Juana Kuramoto Guamán, César Ceballo y Jean-Luc Guyot. Por favor, les invito a pasar. Bien. Permítanme, antes de comenzar, hacer una breve reseña, ¿no?, de las hojas de vida de los participantes de esta mesa redonda. En primer lugar, tenemos al señor Fernando Villarán de la Puente. Él es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster de Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado y especialización en Italia, Chile y Bolivia. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, así como presidente de SACE Consultores, firma especializada en desarrollo económico y social y miembro del Consejo Directivo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, consultor y conferencista internacional. En segundo lugar, tenemos a la señora Juana Kuramoto Guamán. Ella es magíster en Políticas Públicas por la Universidad Carnegie Mellon, así como candidata a doctora en Innovación y Tecnología por la Universidad de Maastricht. Tiene una amplia experiencia en investigación económica en temas de minería, ciencia, tecnología, innovación y desarrollo local. Actualmente es directora de políticas y programas del CONCITEC. En tercer lugar, nuestro tercer panelista, el señor César Ceballos Eudebert. Él es licenciado de Economía por la Universidad de Lima y tiene una maestría en Sociedad de la Información y Conocimiento por la Universidad Huberta de Cataluña. Es socio fundador de la Red Científica Peruana, profesor de posgrado en la Universidad de Lima y participa activamente, ¿no?, en la promoción de actividades, digamos, orientadas al desarrollo y fomento de la ciencia y tecnología, por ejemplo,
¿no? Ha sido el organizador del primer TED Perú, TED Perú Tucuy, desde el 2009. Actualmente, el señor Ceballos es gerente general de ASICS S.A., presidente del Gremio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y presidente de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología en la Cámara de Comercio de Lima. Finalmente, les presento también al doctor Jean-Luc Guyot, es doctor en Geología y Geoquímica por la Universidad de Burdeos en Francia, especialista en hidrología, es investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Francia, es representante del Instituto en Perú desde septiembre de 2012. Anteriormente participó como representante también del IRD en Brasil de 2008 a 2012 y es experto en las áreas de geología y geoquímica y investigador activo en diversas áreas relacionadas. Entonces, sin más dilación, doy paso, a iniciar con esta mesa redonda en la cual discutiremos básicamente, ¿no?, la alianza entre la Unión Europea y América Latina. Entonces, invito a los miembros de la mesa a tomar la palabra. Invito al señor Ceballos en primer lugar, por favor. Buenos días a todos. Realmente es un gusto que haya la convocatoria que hay hoy día en este evento de Horizonte 2020, porque marca un hito en la relación que hay en este triángulo entre empresa, academia y Estado que tenemos que hacer visible, ¿no? Nosotros realmente como empresarios estamos viendo un proceso de transformación en el Perú debido a iniciativas como el proyecto Innovando para la Competitividad, en donde por primera vez posiblemente se está haciendo inversión de parte del Estado en proyectos de investigación básica e investigación aplicada, o la Cámara de Comercio participa de este consejo como sector privado, y vemos ahí pues una enorme oportunidad que tenemos que aprovechar. Este proyecto y su financiamiento es realmente muy interesante y hay que ver la manera de hacer que empresas peruanas junto con la Universidad Peruana puedan participar de estas redes que hacen posible que el conocimiento global pueda ser utilizado para mejorar las condiciones y el futuro de nuestro país. En particular, uno de los proyectos en donde yo he podido ver cómo este tipo de redes tienen efectos multiplicadores importantes es el de la Red Clara. Red Clara es parte de estos proyectos de la Unión Europea para dotar a la academia, en este caso a la academia peruana, de una de las redes de telecomunicaciones de Internet de más ancho de banda que se conocen en nuestra región. Este tipo de infraestructura es la que hace posible que nuestros investigadores localmente puedan acceder a conocimiento que está en otros lugares de una forma mucho más ágil y a la vez participar en investigaciones de manera interactiva, ¿no?, en forma remota. Este es importante y a las empresas yo animo siempre a que se den cuenta de que estamos frente a un mundo completamente distinto, un mundo globalizado en donde este tipo de relaciones globales con la Unión Europea que tienen definitivamente el marco para poder hacer crecer a nuestro país deben ser capitalizadas. El propósito de este taller es hacer que los empresarios, junto con la academia, hagan estas redes que harán posible multiplicar mucho más que la suma que ambos hacen. ¿No? Ahí hay un efecto multiplicador de redes que nadie realmente lo conoce y es insospechado y estoy seguro va a producir pues efectos muy positivos y de valor para el desarrollo sostenible del Perú de aquí en adelante. Yo realmente estoy muy agradecido de que la Unión Europea
esté interesada en hacer esto, y también me parece importantísimo la convocatoria que hemos tenido y que ustedes realmente se den cuenta de la importancia que es hacer esto en un lugar como la Cámara de Comercio, un lugar en donde los empresarios también tenemos que poner nuestro grano de arena para hacer que el Perú avance. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Yo quería referirme desde el lado más de políticas, que es el punto de acción de Concitec, y hacer referencia a lo que mencionó la directora Rousseau respecto a las coincidencias que hay entre el programa Marco y la estrategia y las políticas que está poniendo en funcionamiento el Concitec. Yo creo que este programa Horizonte 2020, que como bien se ha mencionado, es sumamente amplio y que va desde el lado de la promoción de la investigación básica hasta llegar al mercado en las empresas, y que tiene una serie de instrumentos que permiten y formas de participación que permiten justamente promocionar cada una de estas actividades, coincide bastante con una estrategia que hemos publicado recientemente en el Concitec, que es la estrategia Crear para Crecer, en la cual definitivamente, si bien el Concitec está poniendo mucho énfasis en el financiamiento de actividades de investigación, también se está empezando a financiar actividades que están un poco más cercanas al mercado. No con todo el énfasis que quisiéramos, pero está en mente en los próximos años poner en funcionamiento una serie de instrumentos que justamente van hacia esos fines. Otro de los temas que creo que también donde existe bastante coincidencia es cuando uno revisa los tres marcos o los tres ámbitos de acción de Horizonte 2020, que son excelencia de investigación, liderazgo industrial y retos sociales. Lo que encontramos justamente es en el tema, bueno, de excelencia, todos los temas de investigación, y de alguna manera también en el Concitec se han implementado desde hace algunos años, en base al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, cuatro temas principales, o sea, cinco programas transversales le llamamos, pero de los cuales en términos temáticos hay cuatro que son de bastante coincidencia, que son el tema de biotecnología, el tema de medio ambiente, el tema de tecnologías de información y el tema de materiales. Justamente estos temas coinciden mucho, aparte del lado de la investigación, con las tecnologías habilitantes que se proponen dentro del ámbito de lo que es liderazgo industrial dentro de Horizonte 2020. Acá creo que hay que hacer, y eso es un poco tratar de aterrizarlo y de hacer una cercanía más con actividades de innovación en esos temas, además de las actividades de investigación que ya se están proponiendo por parte del Concitec y el financiamiento que está dando. El esfuerzo justamente es tratar de apalancar recursos y tratar de que las empresas y universidades peruanas puedan insertarse en estas redes de investigación que están trabajando justamente en innovación en estos temas, para que la acción del Concitec pueda ser complementada justamente en este acercamiento hacia el mercado, porque solamente a través de una generación de conocimiento aplicado en la industria es que se va a poder cristalizar esta generación de valor que brinda los temas de ciencia, tecnología e innovación. Y por supuesto, dentro de estos están el componente de innovación en pequeñas empresas, que también maneja Horizonte 2020, y acceso de financiamiento, que eso de alguna manera no lo estaría haciendo directamente el Concitec, pero como ustedes saben, a través del programa, el Plan Nacional de Diversificación Productiva que ha lanzado Produce, se han canalizado una serie de fondos bastante grandes respecto a acceso a financiamiento en el sector industrial.
Finalmente, los temas sociales, como bien se ha señalado, los retos que tiene la comunidad europea están centrados en los temas de salud, seguridad alimentaria, investigación marítima, bioeconomía, medio ambiente e inclusión social, que de nuevo vuelve a mostrar la coincidencia con los cuatro programas prioritarios que tiene el CONICYTEC y con este programa transversal que también es de transferencia de tecnología para la inclusión social. Yo creo que la oportunidad que se presenta con Horizonte 2020 para todo el ecosistema de investigación e innovación peruano es ampliamente, es sumamente amplio. Yo creo que acá los esfuerzos del CONCYTEC van a estar vinculados respecto a cómo promocionar mejor este programa Horizonte 2020, no solamente a través de este primer seminario de capacitación, sino estamos conversando ya para tener una estrategia de cómo incluir una serie de actividades que permitan justamente acercar a los actores peruanos, que son los que finalmente participarán en este programa, llámense las universidades, llámense empresas, para poder hacer uso de este programa y que signifique una efectiva forma de vincularnos no solamente con las entidades europeas o las instituciones europeas, sino también con todas aquellas socios estratégicos que participen en Horizonte 2020, porque como bien se ha señalado, este programa lo que busca es la cooperación internacional, no solamente entre los países europeos, sino también con todos sus aliados, y espero que lo podamos aprovechar bastante bien y haremos todos los esfuerzos desde CONCYTEC para que así sea. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a hablar en castellano, pero con una mezcla siempre de un poco de francés, unas palabras en francés y en portugués del Brasil, me van a disculpar. Entonces, yo trabajo en el IRD, que es un Instituto Público Francés de Investigación Científica, que no es uno de los mejores grandes grupos de investigación de Francia, pero que tiene la particularidad de trabajar únicamente en los países tropicales. Y trabajamos en países como Perú y mucho en África, en América del Sur, en Asia, con contrapartes científicas y universitarias de los países. Nuestros investigadores que trabajan aquí, por ejemplo, aquí en Perú somos 25 investigadores, trabajamos todos en universidades y centros de investigación del país. Bueno, no voy a hablar más de mi instituto. Y en relación a la innovación, que era un poco la pregunta que me hicieron para participar en esta mesa, yo voy a dar el punto de vista de un científico. Porque para nosotros, cuando tenemos en nuestro instituto siempre una célula de apoyo a innovación que ayuda a los investigadores que quieren hacer una valorización de su ciencia. Pero para mí, como investigador, me di cuenta durante mi carrera que siempre el investigador, cuando busca resolver unas preguntas científicas, siempre hace sin saber innovación. Y más que todo, la primera parte de su trabajo es de medir mejor el medio ambiente, medir mejor sus parámetros, y para medir mejor sus parámetros muchas veces tiene que innovar. Voy a dar un ejemplo que tiene que ver con el Perú. Yo soy hidrólogo amazónico y midiendo caudales, niveles de agua en los ríos grandes, más grandes del planeta. Y fuimos contactados por la Agencia Espacial Europea, que nos informó que había un satélite que midía niveles de los océanos. Al inicio era Topex Poseidón y ahora hay muchos más, y que dice que mide también muchas cosas en los continentes y que había con nosotros si había caso de medir niveles de los ríos a partir del espacio. Y nos han financiado unas becas de doctorado y con estos resultados de ciencia hemos podido adaptar algoritmos que hacen correcciones del señal del satélite que nos permite hoy en día medir niveles de los ríos amazónicos hasta en Perú desde el espacio. Un satélite. Información es gratuita, disponible, y con esta herramienta que hemos desarrollado juntos con agencias hidrológicas de Brasil y del Perú, aquí en el CENAMI, va a empezar en 10 días un curso de hidrología espacial en el CENAMI para aprender a los colegas de toda la región a utilizar esta herramienta nueva que realmente
conseguimos desarrollar juntos. Un ejemplo de innovación de los investigadores que no se llama innovación. Otro tipo de innovación que he visto, que se hace mucho, es no para, para tener nuevos, nuevas mediciones, pero para procesar banco de datos. Por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo que, en el cual trabajamos con el IMARPE aquí en Perú. Había muchos mucha información sobre barcos de pesca, todos los barcos tienen su GPS, y conseguimos trabajar con ellos desarrollando modelos de trayectoria de estos barcos con modelos sobre los ecosistemas marinos para mejorar la pesca en el país. Entonces, es otro ejemplo que la ciencia, sin pensar, está desarrollando actividad de innovación técnica, científica y de metodología. Yo puedo citar muchos más ejemplos si quieren después. Y la parte más clásica de la innovación es apoyar a un científico, un grupo de científicos, a valorizar a nivel económico, por ejemplo, un retorno para la sociedad, un resultado de ciencia. Aquí en Perú tenemos laboratorios mixtos internacionales, son grupos que asocian franceses, peruanos, por supuesto, y uno que trabaja con la Universidad Cayetano Heredia sobre plantas medicinales y sobre las moléculas activas para la farmacia. Por supuesto, en este caso, tenemos una gran parte de valorización de esta investigación conjunta y nos apoyan con unas empresas locales a desarrollar medicamentos nuevos. De la misma manera, tenemos otro laboratorio mixto internacional en Iquitos con el IAP, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, y en el cual desarrollamos técnicas de acuacultura. Y no sé si lo saben, el famoso paiche, el pez grande, gigante de la Amazonía, tiene una dificultad de reconocer los machos de las hembras, y se puede reconocer después de varios meses, y se pierde mucho tiempo en colocar dos machos juntos para la reproducción que nos da. Entonces hemos desarrollado con ellos kit de reconocer el sexo de los paiches. Son historias pequeñas, pero que muestran bien el interés de la innovación y todo su impacto económico después para la cultura. En el IRD, bueno, apoya este tipo de actividad, no solamente para investigadores del IRD, pero también para los colegas del sur, como el IAP o la Cátedra Heredia aquí en Perú. Y también en nuestro país hay iniciativas para que colaboran bien el mundo académico con el mundo de las empresas. Lo llamamos Instituto Carnot. Un ejemplo, hay un Instituto Carnot aquí que trabaja en Perú, que asocia colegas del IRD, de la Universidad de Toulouse, con empresas que buscan petróleo, hidrocarburos. Y trabajan junto aquí con la Perú Petro, este Instituto Carto, pero también el CONCITEC tiene el mismo tipo de iniciativa, y, por ejemplo, podemos citar lo que ha dicho, y también los centros de excelencia del CONCITEC, en el cual nosotros también trabajamos sobre un proyecto sobre un centro de excelencia sobre agua con CEDAPAL y otras parcelas de Alemania y de Francia. Y estamos esperando todos que con este programa Horizonte 2020 tenemos mucho más oportunidades de continuar haciendo la ligación entre ciencia y el mundo de las empresas para desarrollar más técnicas innovantes. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Me empiezo agradeciendo a los organizadores, a CONCITEC, a Gisela, la Cámara de Comercio, a la Unión Europea. Y por supuesto, para felicitar a nuestra expositora, ¿no? María Cristina Russo, no sé si todavía está por acá, pero claramente ha sido un placer escucharla, es como que nos hubiera tocado una sinfonía, ¿no es cierto? Ha sido una música muy agradable para nuestros oídos, ¿no? Para algunos será una sinfonía de Beethoven, para otros puede ser un vals o una cumbia, pero igual hubiéramos querido que se siga hablando y nos siga deleitando. Quiero resaltar algunos aspectos de lo que ella dijo, ¿no? Las partes quizá de la música que más me han gustado. La primera es, digamos, el constatar, ¿no? Una vez más, pero se ve en las cifras, la prioridad que le otorga la Unión Europea a estos temas, ciencia, tecnología e innovación. Estamos hablando de 80 mil millones de dólares, casi la mitad, euros, o sea que ya la mitad de nuestro PBI, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Pero además, y ella lo dijo,
en un contexto de crisis económica en Europa, ¿no es cierto?, donde todo el mundo está recortando presupuestos y el único presupuesto que aumenta es este. Si eso no es prioridad, ¿qué cosa es prioridad? ¿No es cierto? Nosotros, el contexto nuestro es completamente diferente. Aquí estamos creciendo hace 12 años o más a un ritmo de 6% anual. Nuestro PBI se ha duplicado en ese periodo y el presupuesto nacional se ha cuadruplicado. Cuadruplicado. Es más de 40 mil millones, ¿no es cierto? El presupuesto. Entonces el contexto es que hay recursos. Lo que nos falta, ¿qué cosa es? La prioridad. Entonces, primer pedido de la Unión Europea es cómo han logrado que sus políticos estén de acuerdo o, digamos, acepten que sea una de las prioridades. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Cómo logramos trasladar esos argumentos, ¿no es cierto? Políticos y Ministerio de Economía y Finanzas, digamos, ¿no? que es el que asigna los recursos. O sea, esa parte de la asistencia técnica es importante, ¿no? ¿Cómo convencemos a nuestros políticos de que esto es prioritario? El segundo aspecto que quería resaltar es el cambio de metodológico, ¿no es cierto? Un cambio estratégico en la metodología que ha pasado de la investigación especializada, focalizada en problemas específicos, a tratar problemas generales. O sea, de lo específico y particular a lo multidisciplinario, a lo general. Son siglos, ¿no es cierto?, en que la investigación ha ido cada vez más especialización, a una mayor especialización, a ser pues puntual, específico, microscópico, ¿no es cierto? Y eso ha permitido grandes avances. Si no hubiera sido por la lógica cartesiana de dividir, digamos, al cuerpo humano en sistemas, ¿no es cierto?, de, digamos, digestivo y de, digamos, del corazón, etcétera, etcétera, no hubiéramos podido avanzar nada. Y lo mismo en otras ciencias. Pero ya llegó la época de ir en el sentido contrario, en el sentido de trabajar con otras disciplinas, con una mirada más amplia, ¿no? Y porque los problemas de la humanidad, no solamente del país, son de ese tipo, son complejos. Lo estamos viendo, ¿no? Solamente por los resultados electorales, ¿no es cierto? La complejidad de los problemas que tenemos al frente y requiere un trabajo de cooperación. Cooperación que además en esta mesa, hoy día se refleja. Cooperación que ya sabemos entre la empresa, la academia, el gobierno, los centros de investigación, pero de diferentes miradas, ¿no?, puntos de vista. Esto yo creo que es fundamental. Hay, por supuesto, experiencias en el Perú. Yo quiero rescatar la de Eduardo Ismodes en la Católica, con sus famosos equipus, ¿no es cierto?, que hace años que lo está impulsando y está dando muy buenos resultados y ya nos habíamos adelantado a la Unión Europea, aunque por ahí estamos. Finalmente, el tercer comentario es sobre la estrategia inclusiva, ¿no? Juana también lo ha mencionado. Nosotros estamos en eso, el gobierno también está en la inclusión, pero siempre asociamos la inclusión a lo social, la inclusión social. O sea, son como dos conceptos que están íntimamente vinculados. Bueno, acá lo que nos han dicho, nos han traído los amigos, amigas de la Unión Europea, es que hay una inclusión económica, tecnológica, o sea, la inclusión es más amplia, ¿no? No es solamente social. Deviene al final en social, pero es económica y tiene otros aspectos también. Y uno de esos elementos es justamente la prioridad apoyar a las pymes pequeñas y medianas. En el Perú tendríamos que bajar un poquito, digamos, incluir a las micro, ¿no?, y hacerlas mipymes, porque efectivamente ese es el universo que tenemos al frente, con los problemas particulares nuestros, pero que obviamente no podemos abandonar de una política de ciencia y tecnología. En primer lugar, porque son un elemento de competitividad de las empresas, incluso las más grandes. O sea, no es que una empresa sea competitiva, es todo el aparato productivo el que es competitivo, todo el sector. Y por eso
hablamos de cadenas de valor, ¿no es cierto?, ya sea para el país o internacionales, que significan cooperación entre empresas horizontal, vertical, etcétera, ¿no? Y esto también es muy, muy importante. Y un poco nos permite avanzar un poquito más en el concepto de que la inclusión es social. Tiene que haber una inclusión económica. Necesitamos incluir económicamente a las personas. No hay mejor inclusión económica que una buena chamba, ¿no es cierto?, y un buen sueldo, ¿no? Ya está resuelto, ya no necesito darle todos los meses un poquito de plata, ¿no? Que él vaya donde le da la gana, se va a comer un restaurante, pone sus hijos en cualquier colegio, ¿no es cierto? Porque tiene una buena chamba y por eso es verdad, este es uno de los objetivos de Horizonte 2020, empleo de calidad. Eso también es un objetivo nuestro. Y en lo social es construir una clase media económica y social. Una clase media, eso es así, con todas sus letras. En los países europeos se habla, incluso está en sus constituciones, en sus programas políticos y todo. O sea, eso es lo que permite tener una sociedad más igualitaria, más inclusiva, con mayor estabilidad, no solamente económica, que ya la tenemos, sino también estabilidad social. Por eso este componente es fundamental y creo que podemos aprender mucho y las instituciones y las empresas peruanas deberían, digamos, aprovecharlo al máximo. Gracias. Bien, sí, yo quería, simplemente voy a añadir algunos comentarios desde el punto de vista de la evaluación de la política tecnológica, que es, digamos, el área en la cual realizo investigación. Y es que cuando la literatura que evalúa los programas marcos de la Unión Europea muestran, digamos, algunas cuestiones que resultan interesantes ver por qué se ha dado prioridad, ¿no?, a la ciencia y la tecnología a nivel de Europa. Por ejemplo, como resultado de alguna de las evaluaciones del último programa marco, el séptimo programa marco, se decía que la Unión Europea había podido incrementar su PBI en aproximadamente un punto porcentual, había logrado incrementar sus exportaciones en un punto y medio, asimismo crear una gran cantidad de empleo de calidad relacionado con este tipo de actividades, ¿no?, y finalmente todo esto pues lleva, digamos, a incrementos de productividad que en el fondo lo que logran es hacer la economía de la Unión Europea más competitiva, que es el objetivo final de fondo que de alguna forma ha impulsado el lanzamiento de los programas Marco, ¿no?, con una evolución a través del tiempo, pero básicamente, ¿no?, lograr que la economía europea sea competitiva, sea dinámica y respalde las actividades basadas en el conocimiento, ¿no?, que son el motor de crecimiento económico, ¿no?, son las teorías de crecimiento económico más recientes. Hay que decir que otra de las cuestiones que se señalan es que hace falta mucha paciencia, hay que tener una visión de largo plazo, dado que hay un rezago importante, y eso lo demuestran los estudios de evaluación tanto a nivel de Europa como de Estados Unidos, entre la aplicación de los resultados de investigación que se genera en estos programas y finalmente lo que es el lanzamiento de nuevos productos, nuevos procesos. Estamos hablando de promedios de, en el caso de investigación aplicada, en algunos casos de hasta 20 años, y en el caso de investigación básica, desde el momento en que los resultados de investigación básica son de alguna forma publicados por un científico hasta que eso se concreta en innovaciones específicas, concretas, aplicadas a la industria, pueden pasar alrededor de 30, 40, 50 años. Entonces, hablamos de un proceso muy largo, de un proceso en el cual hace falta trabajar y tener una prioridad clara a largo plazo. Hay que decir, en este sentido, que
Eso tiene una implicación importante a nivel de lo que el programa Marco representa. Estamos hablando de un programa que lo que busca es atraer excelencia científica y que sus bases son predominantemente competitivas. Por lo tanto, los científicos compiten con sus proyectos para captar los fondos que la Unión Europea pueda ofrecer. Esto nos lleva a que, por un lado, a nivel de América Latina, ¿no? El Perú, por ejemplo, se sitúa después, no puedo decir el ranking exacto, pero el orden es más o menos Brasil, México, Argentina, Chile, son los cuatro países que estarían a la cabeza, luego estaría Perú en cuanto a número de proyectos. Y dada la competitividad que tienen estos proyectos, lo que uno puede revisar cuando ve, por ejemplo, las cifras que del sexto programa Marco y del séptimo programa Marco, lo que ha habido en la evolución de la participación de equipos científicos es que, si bien se ha logrado un mayor número de proyectos, el número de entidades que participan en estos proyectos ha sido menor, es más reducido. ¿Qué quiere decir? Que, y esto no es una tendencia solo a nivel de América Latina, sino también a nivel europeo, en general los proyectos están pasando, digamos, a concentrarse en aquellas actividades que demuestran una mayor capacidad de excelencia científica, que demuestran, ¿no?, orientar adecuadamente los objetivos que tienen en mente y ligarlos con un proyecto viable. Y por lo tanto eso también nos enfrenta a un reto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, a intentar en algún momento, digamos, desconcentrar la actividad científica que se genera y hacer posible que cada vez más las entidades participantes no pertenezcan a determinados grupos, sino que, ¿no?, sea cada vez más mayor la participación de otras entidades. Asimismo, lo que uno ve también es que son las ciudades capitales las que concentran un mayor número de proyectos, en línea con lo que estoy diciendo, que son precisamente los centros de excelencia los que concentran mayores recursos, mejores investigadores, los que son capaces de captar programas del programa Marco. Por lo tanto, de aquí uno puede aprender un par de cuestiones. Por un lado, que quienes le sacan más jugo, quienes son capaces de sacar más provecho a este programa, son aquellas instituciones, organizaciones que ya tienen una fortaleza. Y esto es importante recalcarlo, normalmente el programa Marco no es un programa para desarrollo de capacidades, al menos los proyectos de innovación y de tecnología, no es un programa para el desarrollo de capacidades, sino con el que ya se viene con fortalezas, cuyas fortalezas, digamos, quienes están encargados de reforzarlas son los gobiernos nacionales, ¿no? Y una vez que esas instituciones han logrado cierta masa crítica, han logrado, digamos, un desempeño importante, entonces es cuando logran captar fondos del programa Marco, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta y, por lo tanto, bueno, esto es un gran reto, digamos, para América Latina, es un gran reto para el Perú el poder acceder a estos fondos, pero, bueno, lo importante es tener la oportunidad de participar, la oportunidad de mejorar las tasas de éxito de los proyectos de la Unión Europea y finalmente, pues esto se logra, ¿no?, con la participación activa de industria, empresa y academia, ¿no?, como lo han ya subrayado, ¿no?, el resto de los participantes de esta mesa redonda. Entonces, bueno, sin más, quería ahora pues invitarles a una ronda abierta de preguntas para que sean respondidas por los panelistas. Por favor, si alguien quiere formular alguna pregunta, este es el momento. Es desesperante cómo escuchamos los mismos discursos, la misma situación. Tú lo has señalado claramente, ¿no? Seguimos sin prioridad, no es claro. Los jóvenes se van, mis alumnos se van, no se quedan en el Perú. Los que hemos logrado enviar los becados a Francia a través de nuestra red internacional de ciencia y tecnología,
han logrado doctorados en tecnologías avanzadas, espintrónica, en grafeno, nanotecnología, etcétera, vienen acá y no encuentran trabajo, no tienen, están volviéndose. Fincit dice que ha logrado repatriar 4 el año pasado, 4 científicos, y eso es falso, porque esos 4 ya estaban acá, y aprovechan pues que haya una oportunidad, bueno, ingresan, son falsos retornos. Dices que el Perú ha crecido, no sé cuánto ha crecido en los últimos 10 años, pero los sueldos de los investigadores siguen exactamente los mismos. Los únicos que crecen son los burócratas del CONCITEC acá presente, que ganan 24 o 20 mil soles. Los científicos que regresan les ofrecen 1.600 soles. Obviamente se van, ¿no? Yo estoy muy contento por aquellos amigos que de mi época se fueron, por ellos. Por ejemplo, Fernando Ponce, Antunes Mayolo, es el que recomendó para los premios Nobel de física. Está en Estados Unidos. Tom Kierkegaard, otro científico de mi época, trabaja con los premios Nobel de química. Qué bien para ellos. Cuando vinieron, no pudieron quedarse. Carlos Bustamante, que lo conocemos todos, le ofrecieron $100 puestos temporales. Estamos en la misma situación actualmente. Francia, que con todo cariño nos apoya, se sienten decepcionados. Nuestros amigos François Pussy, que conoce muy bien nuestro amigo Jean-Luc Guillon, dicen, ¿cómo es posible? Nosotros les hemos dado becas, $2,000, $3,000 al mes para que estén aquí 3-4 años, regresan y no les dan trabajo. Tú lo has dicho, parece que no han comprendido los políticos. Y, por supuesto, no hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología que prometió el presidente actual, ni la carrera del investigador, que sería la única manera de traerlos. ¿A qué se debe esto? No entiendo muy bien. Y seguimos con este mismo discurso que con mucha paciencia lo escucho, pero a veces también pierdo la paciencia. Bueno, coincidimos, ¿no? Que efectivamente eso es lo que falta. Hay un chip, ¿no es cierto?, que lo tienen los políticos de la Unión Europea, seguramente lo han construido a lo largo de muchos años, siglos, desde la Revolución Industrial se han dado cuenta que sin innovación, sin tecnología no funcionan, pero aquí no nos ha llegado, digamos, ¿no? O sea, es verdad que están aumentando un poco los presupuestos del CONCITEC, ¿no? Y esto está bien, hay más recursos, pero ni de lejos lo que necesitaríamos. Nosotros estamos muy atrasados. No sé cuánto es ahora el porcentaje de inversión en CTI, 0.2 ha llegado. No, ¿no? 15, claro, no es nada. Pues estamos entre los últimos de América Latina, entre los últimos del mundo, y tenemos que hacer un esfuerzo tremendo, un shock de inversiones, ¿no? Creo que tenemos los cuadros, tenemos la gente, están los científicos, están, digamos, los funcionarios del CONCITEC con la voluntad política, con la voluntad, digamos, técnica, y, ¿no? Pero falta esa voluntad política expresada en términos económicos, que es lo que se ha expresado en lo que nos ha contado hoy día nuestra expositora, 80 mil millones de euros. O sea, al final la voluntad política se expresa en euros, en nuestro caso en soles. Bueno, claro, yo quisiera responder porque toca justamente una, no sé si es percepción disminuida de lo que se está haciendo, ¿no? Si bien es cierto, o sea, 0.15 de PBI en gasto en investigación y desarrollo es poquísimo respecto a un país que está creciendo y que va a continuar siendo pequeño, porque el país, por más de que la tasa de crecimiento de este año vaya a ser un 3%, o sea, es un aumento constante en los últimos 10 años, y el esfuerzo que se requiere es un esfuerzo muchísimo mayor, o sea, deberíamos estar ya en
alrededor, se espera en las estimaciones que tenemos para poder alcanzar el promedio latinoamericano de tener una inversión de por lo menos 1,000 millones de soles anuales en términos de investigación y desarrollo. Y quería mencionar también con esto que los países europeos invierten alrededor de 1% o 1.5%, y en países como Alemania mucho más, y ni decirlo Finlandia, que es el país que tiene una inversión de alrededor de 3.5% de PBI, adicionalmente a los fondos de los programas marcos, o en este caso de Horizonte 2020. Sí, es cierto, estamos totalmente hacia atrás. El tema de repatriar a gente, o sea, tenemos análisis de qué cosa es lo que falta. Y cuando se quiere traer a gente, aparte del tema de que no tienen dónde trabajar, o sea, la ley de migraciones pone miles de problemas para poder traer a gente. O sea, deberíamos estar tratando de captar a aquellos investigadores que por A o B motivos radicaron fuera, están en Europa, están en países del primer mundo, donde se ha sufrido mayormente la crisis, pero es sumamente difícil. Es para traerlos, empezando, si es que no tiene un RUC, entonces tiene que pagar el 30% de impuestos. Si queremos traer investigadores extranjeros para fortalecer los programas nacionales o las universidades nacionales, o sea, se pasa más de un año porque primero tiene que tener un carnet de extranjería. El carnet de extranjería no se le puede dar si es que no se tiene un contrato de trabajo, y una vez que tiene el contrato de trabajo pasan otra serie de requerimientos con los cuales esta contratación se hace cada vez más difícil. Y todas esas cosas las hemos identificado, se ha propuesto modificaciones al marco legal, y efectivamente, o sea, hay una serie de problemas. O sea, eso no quiere decir que no estemos haciendo cosas. Una de las principales, problemas también, es que si bien se ha dado un aumento sustancial de los fondos de investigación, de los fondos de diferentes instrumentos, hay fortalecimiento de posgrados nacionales, becas al extranjero. Ahorita la verdad es que estamos hablando de alrededor de 300 millones en los últimos 2 años adicionales al tema de ciencia y tecnología e innovación. Sin embargo, también hay que gestionar esto. Y, o sea, eso no hubiese sido posible sin la contratación de gente que pueda diseñar instrumentos. Porque para cualquiera de estos programas de apoyo a las universidades, o a los investigadores, o a las empresas, se necesita hacer diseño. Y ese diseño no existía. O sea, recién se empieza a diseñar instrumentos con este programa FinCIT, y yo soy testigo de esto porque he estado vinculada al diseño de estos instrumentos. No había absolutamente nada, y todo pasa por no solamente el diseño, sino luego pasa por un tema de asesoría jurídica, y es una serie de cosas realmente bastante tediosas y que uno nunca se da cuenta o sabe de que existen todas estas cosas sin haber estado involucrado en ella. O sea, cada uno de los contratos que se firma con el becario, con la persona que se repatria, con la empresa que se le da financiamiento, con la universidad, son contratos que tienen que estar revisados por abogados. Y eso es parte de nuestro gran dolor de cabeza, porque la ley peruana lo exige de esa manera. O sea, esta no es una cosa de que, ok, hasta ahora no hacemos nada o no queremos hacer nada. Modesto, la carrera del investigador no es fácil tampoco. Desde hace más de unos 6 o 7 meses, desde que se está hablando el tema con Servir, hasta ahora no llegamos a ninguna solución. Y no llegamos a una solución porque, de nuevo, hay temas legales que están ahí y que no se quieren desatar, no se pueden desatar. O sea, no es cierto de que no se está haciendo nada y que, o que no estamos apuntando a las cosas que se tienen que hacer. Sí se está haciendo, pero tenemos un Estado que es, de alguna manera, bastante lento. Tú has estado vinculado a lo que es el IPEN, o sea, que deberías
saber cómo funcionan estas cosas, pero se está haciendo lo que se puede. Y yo creo que sí se está avanzando. Decir o pretender señalar de que las cosas no están avanzando, de que no se está apuntando a los lugares correctos en los que se tiene que hacer, me parece realmente un poco... No decir fuerte ni negativo. Sí, pero lamentablemente las cosas funcionan de esa manera. O sea, esas son las realidades. Lo que se ha avanzado, creo que se ha avanzado a pesar de todo. Como bien dice Fernando, o sea, ¿cuál es la posibilidad o cuál es la manera de que haya esto sea algo reconocido totalmente en Europa, de que sigan destinando estas cantidades de fondos? O sea, tiene que ver con una tradición y tiene que ver con esta tradición probablemente de la revolución industrial, en donde buena parte del crecimiento económico se da en las empresas, se da en la genialidad, si quieres, de sus investigadores y la manera como eso se traslada hacia el sector privado. Eso es algo que no tenemos como tradición acá en el Perú, que no tenemos como tradición en América Latina siquiera, en donde sí hay países más avanzados que nosotros, pero tampoco son tan exitosos. Brasil, con 1% del PBI, o sea, tiene tasas de crecimiento bastante modestas. Entonces, yo creo que es un proceso de aprendizaje. Nosotros recién hemos empezado a invertir en estos temas en los últimos 5 o 6 años. Y yo creo que estamos por buen camino, que esto tiene que continuarse, que se tiene, es cierto, valorar más a las capacidades de las personas, a las capacidades de los investigadores que están fuera, tratar de repatriarlos, pero simplemente tenemos todavía una serie de leyes, de trabas legales que impiden hacerlo. O sea, por más de que tengamos la plata, es imposible. El rol de programas como este, Horizonte 2020, es que va a poder facilitar este intercambio con instituciones que están mucho más avanzadas que nosotros. Es la posibilidad de poder apalancar recursos que, si bien nosotros deberíamos estar invirtiendo por cuenta propia, no podemos hacerlo. Yo creo que esa es la gran ventaja y la oportunidad, esta ventana de oportunidad que se nos presenta a todos acá en el país para poder aprovecharlo. Entonces, bueno, sí, lamento de que nuestro Estado todavía esté en esta situación, lamento que no tengamos autoridades que piensen o que valoren de manera más clara la importancia que tienen estos temas. Sin embargo, este gobierno creo que ha sido el único que ha financiado en tal medida los temas de ciencia y de innovación. Estamos haciendo todos los esfuerzos dentro de Concitec para que este financiamiento no se acabe, porque mañana viene otro presidente, o cuando termine el próximo, este gobierno, probablemente venga otro presidente que no tenga la misma prioridad, y estamos haciendo el esfuerzo necesario, ya sea a través de programas presupuestales que nunca se han utilizado para este campo en el Perú. El Concitec ya tiene aprobado un presupuesto por resultados para ciencia y tecnología. Estamos haciendo las gestiones con el Banco Mundial para poder garantizar fondos más allá de nuestro periodo y poder continuar con este ritmo de inversión en este campo. O sea, yo creo que estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer en la medida y con las limitaciones que tenemos. Una cosa más, Modesto, desde el lado de los empresarios, también hay un cambio. El hecho mismo de que un evento como este ocurra acá es parte de ese cambio. Como menciona Juana, el problema estructural, legal, de cómo funciona el Perú y de la mentalidad de los políticos es algo que no se resuelve rápidamente, toma mucho tiempo. La ventaja que estamos teniendo hoy es que, gracias al mundo de las comunicaciones, nuestra juventud se está dando cuenta de la importancia que tiene ciencia y tecnología e innovación para el futuro
de este país. Y en ese sentido, las pymes, las MIPES y todos realmente ven una oportunidad que nunca antes habían visto, y naturalmente en el proceso vamos a lograr poco a poco el cambio. Yo estoy de acuerdo, es muy triste ver que hay cosas que no podemos resolver de manera inmediata, que parecerían que se podrían resolver así. Lamentablemente este tipo de procesos toman décadas, ¿no? Cuando me encargaron la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología aquí en la Cámara, se había, en la mente de los empresarios hay también la inmediatez del resultado. Sin embargo, este tipo de iniciativas requieren no inmediatez, requieren constancia, requieren el hecho de que nosotros los empresarios realmente estamos comprometidos con este proceso de cambio, que naturalmente sabemos que va a tardar, pero estamos impulsando con eventos como este. Bien, gracias. Tenemos 5 minutos para una pregunta más, por favor. Sí, depende de cómo sea la pregunta, pero sí. Buenos días con todos. Quería hacer un comentario nada más de la importancia que le da el gobierno a la ciencia y tecnología. Acá entre los participantes estaba la señora Ana Jara Velázquez, presidenta del Consejo de Ministros, y bueno, ya vemos que no está. Ya ha tenido 1000 prioridades seguramente, pero no está acá, y entonces con lo cual es muy gráfico de lo que el gobierno hace al respecto, ¿no? Sin embargo, considero una gran oportunidad este evento y este mecanismo abierto además a países como el nuestro de parte de la Unión Europea. Y mi pregunta es la siguiente: quisiera saber qué avances hay para garantizar el tema de la propiedad intelectual en el país. O sea, es una gran limitación y un gran desincentivo para los actores privados el hecho de no poder apropiarse, no poder tener los réditos, la rentabilidad, la utilidad, etcétera, por hacer los esfuerzos para generar y aplicar nuevo conocimiento, incluso cuando este conocimiento se haga o se logre con recursos extranjeros, porque al final también es un esfuerzo nacional. Entonces, quisiera un comentario al respecto, y no respecto a la normativa que existe, que puede ser la mejor, sino en cuanto a los mecanismos prácticos que se están implementando para que esa normativa se respete, ¿no? Gracias. Bueno, con respecto a propiedad intelectual, efectivamente, o sea, no hay innovación sin una buena base de propiedad intelectual. Indecopi, que es el ente que regula esto, está haciendo sus propios esfuerzos, tiene una herramienta para poder promover propiedad intelectual en las empresas. Se está sacando un instrumento nuevo con el fondo, con el Famitec, que son estos 300 millones que ha financiado el programa Start Perú. Produce Indecopi, están sacando un nuevo instrumento justamente para promover propiedad intelectual y facilitar en el campo de las pymes de que se presenten y se formulen solicitudes de propiedad intelectual. Esto es un apoyo a las pequeñas empresas. Por el lado del Concitec, o sea, uno de los temas que a nosotros nos interesa bastante es justamente esta transición entre el conocimiento que se genera a nivel de la investigación y cómo se traslada hacia el sector privado. Y nuevamente, acá se necesita lo que se llama un derecho de propiedad que está representado por las patentes o las herramientas de propiedad intelectual, que den una seguridad jurídica justamente para poder hacer esta transmisión de este conocimiento. Actualmente se está llevando a cabo una consultoría financiada por FinCIT para poder identificar, hacer una revisión de todo el esquema de propiedad intelectual, ver cuáles son los cuellos de botella que existen justamente en este tema, y especialmente para ver hacer un ordenamiento de cómo empezar a regular la propiedad intelectual cuando el financiamiento viene por parte del Estado.
sea, en Estados Unidos hay una norma muy conocida y mencionada internacionalmente, que es la ley Bayh-Dole, que lo que permite es, o sea, que regula cómo se gestiona la propiedad intelectual cuando este conocimiento ha sido generado por financiamiento del Estado. O sea, nosotros debemos de arribar a una situación similar, no necesariamente al mismo esquema Bayh-Dole. Hay muchos cuestionamientos acerca de si ese esquema es pertinente para países de menor desarrollo, como el caso de los países latinoamericanos o asiáticos, ¿no? Pero se está viendo, se está trabajando en eso, justamente esto va a permitir que se puedan dar, en base a esos resultados, algunas directivas respecto de reglamentos de propiedad intelectual, por ejemplo, para las universidades. Porque lo que está ocurriendo ahora, que salvo un par de universidades, o de repente, por decir, cinco a lo máximo, tienen reglamentos concretos de propiedad intelectual. Hace poco, hace dos semanas, estuvimos en la Universidad Emilio Valdizán, por ejemplo, en Huánuco, que tiene un trabajo bastante importante en, con empresas. O sea, una universidad que nosotros no sabíamos, tiene unos laboratorios excelentes, hemos podido ir en visita a cada uno de los laboratorios, y a la hora de las conversaciones encontramos, por ejemplo, que habían hecho algunos acuerdos con empresas en temas de propiedad intelectual, y de pronto se miraron todos y eso no debió haber sido así, eso debió haber sido de otra manera, y eso es justamente el problema que existe cuando no hay un reglamento interno de cómo manejar este tipo de transacciones, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos avanzando dentro de Concitec para poder dar un poco más de orden y poder brindar un marco común a todas las universidades y que justamente eso facilite y permita esta comercialización de conocimiento que se genera a través de las investigaciones que se hacen en las universidades y en otros centros de generación de conocimiento. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Dejo a nuestro maestro. Sí, antes de dar concluida este espacio, tres anuncios, por favor. El señor Corpus Serna, por favor, acérquese a la sala VIP, lo están esperando. En segundo lugar, están todos cordialmente invitados a un almuerzo a la 1:00 p.m. en los jardines de la Cámara. Y en tercer lugar, agradecer a nuestros distinguidos invitados y los despedimos, por favor, con un fuerte aplauso. Los invitamos todos a un coffee break de 15 minutos. Muchas gracias. Retornamos.